los bigototes. Enfrente tienen ustedes las fechas más importantes del estado de Jalisco. Y nombres de hombres y mujeres muy, muy ilustres en la historia de México. Por ejemplo, ahí tenemos el nombre de Margarita Maza de Juárez, la esposa de don Benito Juárez. Una mujer muy importante, porque ella, viniendo de una familia muy bien acomodada, de mucho dinero, se casó con Benito Juárez y le ayudó a llegar a ser presidente de México. También tenemos el nombre de don Ignacio Luis Vallarta. Puerto Vallarta, el famoso lugar de Jalisco, fue dedicado a él en el año de 1968 por el expresidente de México, don Gustavo Díaz Ordaz. Y luego tenemos el nombre de Ramón Corona e Ignacio Zaragoza, dos generales muy importantes defendiendo a nuestra patria en la intervención francesa. Esto es el Congreso del Estado, aunque quiero decirles que el edificio tiende muy pronto a ser un museo. Esto va a ser un museo a más tardar en un par de años más. Quiere decir que todas estas oficinas de gobierno se van a ir a una ciudad que se le va a dar el nombre de Ciudad Judicial. Judicial. ¿Eh? O sea, México está regido.